4, 4. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos, Gaby? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo vas? Bien, todo bien, ustedes. Bien, bien. Todo tranquilo. Hola. Bueno. Bien. Vayan preparando ahí para escribir, que hoy vamos a hacer unos ejercicios en vivo y en directo. Quiere decir que preparen ahí ya todos para, para escribir. ¿Eh? Ahí todo bien, Vicentino, ahí se está conectando, Nico que ya está también. Así que muy bien, gente. Y escriban, chicos, ahí en el tema del chat, vayan escribiendo los que eh, ya se van. Eh, los que para dictarme presente escriben ven ahí en el chat y listo. ¿Cómo andamos, Nico? Perfecto, profe. Todo bárbaro. Me alegro mucho, me alegro mucho. Ahí está. A ver, alguien me escribe que no puede ingresar. A ver, Nico, vamos a ver cómo lo ayudamos. Eh, 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 eh. Ahí está, sí, Gabriel Sousa. Hola, no me ingresa, profesor. A ver, les voy a copiar, a ver si les copio el mismo link. Les copio el link copiar invitación. Se los paso de nuevo. A ver, ahí. Así van escribiendo. Bueno gente, estuvimos viendo ya el otro día, iban entrando todos. Ahí está. Muy bien, ahí está. ¿Cómo andamos, Rocío? Bien. Bueno, me alegro. Discúlpeme es estos minutos, disculpen estos minutos que me, que yo llegué de Río Gallego a las cinco de la tarde. Que estuve trabajando el fin de semana. Llegué y tardé de Río Gall de Coso, de Aeroparque hasta Liñer, porque chocaron siete autos, que sí que todo se atrasó, con lo cual les pido ya desde mil disculpas. Eh, ¿Qué tal María Dolores? Muy lindo el gorrito que portamos hoy para Ajá, compartir gracias. esta clase. Hola, muy bueno el gorrito. Muy bien, muy bueno el gorro. Muy bueno. Es que muy estoy bueno. acá en mi habitación que hace mucho frío, ¿no? Hace mucho frío. Calor. Sí, bueno, en mi habitación, entonces muy bien. tengo que abrigar bastante. Perfecto, bueno gente vayan tomando sus, sus eh, anotadores porque les eh, vamos a hacer una práctica siguiendo con el formato que tenemos de nota, del de, de, tema de notas de opinión, vamos a escribir como si nosotros eh, tendríamos que escribir una opinión en redes sociales, con lo cual no va a ser nada más que cinco o cuatro líneas que vamos a, a, a tener que escribir sobre un tema de opinión. Lo que vamos a hacer es que, ustedes ya les comenté cuáles eran los, los, eran el tema de los, de los conectores, les dije cómo tenían que escribir, con lo cual, con lo cual, lo que vamos a, que vamos a ir a, haciendo es que yo les voy a dar el título, les voy a dar el título. Yo les voy a dar a ustedes unos minutos para que escriban, unos minutos, y ustedes me lo, lo van a leer, lo van a leer. Yo los voy, a, los voy a, a nombrar y ustedes lo que van a hacer es tener que leer lo que ustedes escribieron. Como es redes sociales, como es redes sociales, el inicio, el desarrollo y la conclusión está mucho más compacto, muchísimo más compacto. Entonces, eh, hay que tener una, una, una síntesis muy, pero muy importante. Eh, yo no les voy a hablar, por ejemplo, de los hechos de los últimos días. Ustedes saben lo que pasó con la doctora Cristina Fernández de, de la doctora Fernández de Kirchner, saben lo del tema de la obra pública, bueno, y todo eso. Yo lo que les voy a tirar son títulos de la, títulos de la, de la realidad. Yo soy el que titulo, yo como jefe de redacción voy a decir, bueno, mira Rocío, tengo un título, tengo un título, el 14%, de los, chicos, eh, terminan, el 14 de los chicos que terminan, el de los chicos que terminan la secundaria son de clase indigente. Y a partir de ahí, Rocío le va a decir, Rocío, eh, solamente dame, porque son cuatro líneas nada más, tengo nada más que cuatro líneas y dame rápido para que te coloque ese comentario en una foto entonces ustedes tienen que poner escribir la opinión en solamente cuatro líneas cuatro líneas de lo que yo les estoy comentando nada más si aún ustedes si aún ustedes miren eh, tengo una foto al venir del sur de unas máquinas que pertenecían a todo el tema río Gallegos es la casi la mitad es de los kirchner. Y noté muchas máquinas que hacen el asfalto, vieron las que pasan las tierras, topadoras, todo totalmente, eh, totalmente eh, paralizado. Cuando les pregunté, cuando pregunté qué eran, me dijo: No, todo eso perteneció a Lázaro Baez, está todo parado. Pero chicos, les estoy hablando de millones ¿eh? de pesos en materiales. Entonces, si yo te diera la foto y vos tendrías que escribir tu nota de opinión haciéndote, ¿no? De todos los... Yo te conté el otro día que tenés que tener, a veces podés usar la frase de alguien, pero a la vez también tenés que tener vos el tema del de conocimiento. Pero antes de entrar, antes de entrar, gente, antes de entrar en, en tema, me gustaría que cada uno levante la, levante la mano, podamos abrir nuestros micrófonos. Y para entrar en calor me gustaría de que ustedes me puedan decir qué sensación tienen de lo que está pasando políticamente, políticamente. ¿Qué es lo que piensan del tema de lo que sucedió en Recoleta? ¿Qué, qué, qué es lo que están pensando y qué es lo que están oliendo? Si un redactor o yo como jefe de redacción diría, Nico, yo necesito que me escribas una nota de opinión a futuro, que con todos los hechos que vos estás viendo, me puedas escribir una nota a, a futuro, lo que vos percibís desde tu olfato, desde tu edad, y qué es lo que vos, qué es lo que vos estás percibiendo. O le podría decir, Rocío, eh, viste en la marcha lo que viste por la televisión, ¿qué edad tiene la gente? ¿Qué edad está acompañando a la doctora? ¿Qué, qué edad tiene? y vos a partir de ahí decirte bueno mira necesito Rocío que me escriba una nota de opinión pero que tenga que ver con el tema de la edad porque estoy viendo que en las marchas por ejemplo en las que estuvieron todos estos días había solamente había mucha gente joven entonces desde ese lado desde ese lado yo no voy a por ejemplo Rocío yo no te voy a decir mira yo quiero que vos me escribas de que son planeros no no Rocío mira es tu nota de opinión me llama la atención la edad que tienen la, la gente que lo sigue. Si preguntara a María Dolores, yo necesito que vos me escribas una nota de opinión, cuatro líneas para que yo ponga debajo de una foto y la foto de la doctora en su oficina, ¿qué es lo que percibís? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay algo que no sabemos? ¿Hay algo que puede... Y tendría que escribirlo solamente en cuatro, cinco líneas, muy, pero muy, en un contexto muy, pero muy eh, eh, corto. ¿eh? Bueno, les voy a pedir que abran los, los micrófonos porque quiero escucharlo, a ver qué opinión tienen. Eh, para mí ustedes son mis colegas, ¿no? Más allá de que en la función está la de profesor y alumno. Bueno, ustedes son mis colegas con lo cual... Abrimos los micrófonos y ustedes charlan. Vamos a evitar. Eh, no, me parece que es una chorra, se quedaron con la guita. Bueno, todos los términos de barrio, todos los términos de barrio los vamos a dejar en un impas. Nosotros comenzamos a escribir como periodistas y comenzamos a opinar como periodistas. Siempre sobre un tema de opinión, ¿no? Seguimos sobre un tema de, de opinión. Eh, Gaby, eh, ¿qué pensás, Gaby? Sí, que... Yo te escucho bien, Gaby. ¿Qué pensás, Perfecto. Gaby? 30 segundos, un A minutito, es... Gaby, ¿qué pensás? Sí, me preocupa un poco que mientras eh, Cristina Fernández de soluciona sus cuestiones judiciales, eh, el superministro está haciendo recortes en educación, en salud y en varios otros otros lugares fundamentales ¿no? para, para el día a día de los argentinos. Bien, bien, bien. Gaby, ¿qué pensás del presidente? ¿El presidente Alberto Fernández? Creo que está vacío de poder, ¿no? Uh -huh. Creo que es un, uno de los presidentes más vacíos de poder que hemos tenido en los últimos años. Muy bien, muy bien. Bien, Gaby, bien, bien, muy bien. Gaby, felicitaciones desde el lugar del laburo, eh. Felicitaciones Gracias. desde el lugar del laburo. Muy bueno el compromiso, viejo. Muy bueno el compromiso. Eh, a ver, Rocío, Rocío, a ver, Rocío, entra Rocío a la cancha. A ver, querida Rocío. Sí, ¿Qué pensás, bien. Rocío, vos? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás de esta? Vos, Rocío, sos mamá, sos mamá joven, sí. ¿no? Bien. Sí. Rocío, ¿qué pensás de la situación política? ¿Crees que todo se va a complicar? ¿Crees que hay alguien que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿Qué percibís que va a pasar? Contame. Eh, bueno, la realidad que yo veo, eh, primeramente que este enfrentamiento entre dos facciones eh, es peligroso. Creo que es peligroso eh, para todos. Porque creo que en cualquier momento puede explotar algo que creo que nadie quiere que explote. Uh -huh. eh, bueno, más allá de la ideología política va esto, ¿no? Sí. Eh, sí creo que se está fomentando algo desde un lado. Por ejemplo. No lo voy a decir porque, bueno, se basa en mi ideología política, digamos. Bien. Eh, pero desde el otro es como que es. es muy fuerte. O sea, es un odio muy fuerte el que hay. Y creo que esto puede terminar muy mal. Mal. Rocío que sí que si hoy, hoy vamos a hacer un ejercicio vamos a usar una palabra que es peligro, viste que vos usaste la palabra que es medio peligroso sí. lo que se pueda se sí. pueda estar gestando sí porque creo que el odio entre dos eh, ideologías tan diferentes es peligroso para todos es peligroso para todos, bueno muy bien eh, eh, gracias Rocío María Dolores eh, pase María Dolores acá a este living de opinión política que estamos teniendo a ver, María Dolores, ¿qué percepción tenés con respecto a esto? Ahora vamos a escribir con la palabra peligro, que es la palabra que disparó la charla con Rocío, es la palabra que vamos a usar. ¿Qué pensás, María Dolores? ¿Qué percepción tenés de lo político? Contame. Eh, es un poco lo que vivía mis 20 años, hace 20 años atrás. El 2001, ¿me acordar? No quiero ser exagerada de la nota de opinión vale. que tuvimos que hacer con respecto a ¿Goriste Goristeca, ¿cómo era? ¿Goriste ah, sí, Isai? sí, lo del puente X por alrededor? Es, es, es este el inicio también de la, pre la percepción, disculpe las palabras, ¿no? El, sí, sí. el inicio de, de, los, de los piquetes, digamos, que era hasta, van a volver en cualquier momento, pienso yo también. Y va a volver todo, va a volver el trueque, que yo pienso que se está colapsando, la, en definitiva, la situación económica, me estoy yendo de política y de economía, ¿no? Pero sí. se está colapsando la política también, eh, agarrada también la, la economía del país y, y se está colapsando, digamos, todo. Y como dice la colega y compa, tío, este esto, se, para mí, se, no quiero exagerar, pero para mí si no se llega a un cierto rumbo... Este, ¿Esto va a colapsar en cualquier momento? Eh, María Dolores, yo percibo lo mismo, que hay un aroma, ¿no? Hay un, un aroma, un ambiente muy parecido al 2001. Sí. Muy no sé parecido. 20 años. Sí, sí, y que como dice Rocío, es peligroso. Me parece que es, es peligroso. Peligro. Porque... La, la, yo no soy disculpe profe, que no me puedo pisar pero más que yo no soy madre pero más en la situación de como rocío de que son mamá también y tienen una familia no uh -huh. sí, sí. Así que muy, muy bien peligroso. y yo creo maría creo que cuando uno percibe la realidad uno se acuerdan lo que les dije la primera vez se escribe la primera las primeras líneas se escribe desde el corazón. Y después cuando la releemos, aplicamos la razón, aplicamos lo, los conocimientos. ¿eh? Así que bueno, gracias María Dolores. ¿eh? Gracias María More. Gracias. Bien. Paula, querida, te invito, Paula, ahí con cámara o sin cámara, no hay ningún problema. Paulita, no, ¿qué, ¿qué olfato tenés? Eh, nada, más o menos lo que estaban diciendo eh, los compañeros. Eh, justamente iba a nombrar lo que estaba diciendo eh, María, me, me hace acordar eh, con la investigación esto de lo que pasó en Avellaneda y todo, es como que trato de no pensar en que pueda pasar algo uh -huh. similar, pero, sí. pero realmente todo, todo va a ese punto, eh, realmente es preocupante. Eh, yo no soy madre, pero pienso... En, en el futuro y, y nada, es como el, el poder, eh, el odio, eh, no, es, es preocupante. Es preocupante, es preocupante. Muy bien, Paula, muy bien. Mi querida Marcelita Cuña, bienvenido no a esta sala, a este es. living, a este living político, eh, antes de tener que escribir en vivo y en directo. Eh, ¿Qué pensás, Marcela? ¿Qué olés? ¿Qué sentís en la calle? ¿Qué, has, qué sentís como dicen los en, eh, cuando estuve ahí en Univision en Miami? Resulta que cuando te mandaban a hacer notas te dicen que vos tenés que percibir el pulso de la calle. Eh, es, es significa cuál es el ambiente que hay en la calle entre la gente. ¿Qué percibís, Marcela? ¿Qué percibís? Bueno, siguiendo un poquito la línea con todos los compañeros, obviamente que estamos viviendo un momento en el cual a veces no tratamos en lo posible de no dramatizar tanto, pero los hechos nos están remontando a esa época del, del año 2001. Eh, muchos tal vez pueden decir que somos exagerados, pero lamentablemente eso es lo que está ocurriendo. Por otro lado, considero también importante que podría ser como una maniobra, ¿no? ¿En qué sentido? Han tratado en lo posible, ustedes saben muy bien que eh, eh, los medios, en especial eh, amigos del gobierno y otros los que están en contra, siempre han creado esta clase de conspiración, por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿eh? Marcela. En, sí. En, el cual, en el cual considero que eh, se estaba hablando mucho de la economía argentina, en el cual también podemos decir que no, no se encuentra rumbo. Entonces esto es como para poder tapar o minimizar un poco el tema económico. Yo considero que viene más que nada por ese lado. Otro Muy bien. Eh, otro tema: eh, han tratado en lo posible de escrachar a la vicepresidenta y creo que han logrado todo lo contrario. Uh -huh. Con Su victimización ha hecho que ella crezca, ¿no? Y si bien siempre va a haber el lado en contra y a favor, eh, termina realzando su figura. Claro. Es lo que yo estoy viendo. Más que nada eh, desde ese ámbito, ¿no? Muy bien, muy bien, Marcela. Eh, Marcela me pegó otro disparador. Después que ustedes vean la película que les mandé, ¿no? Y que van a tener que hacer un comentario de la película, así, breve. Yo les voy a mandar, eh, mientras tanto, les voy a juntar un video que se llama cómo se trabaja, cómo se realizan las operaciones de prensa. Hay algo, hay algo, mis queridos colegas, que nos profe, sucede. Perdón, profe, pero la Argentina está acostumbrada a esos operativos de prensa. Bueno, el ¿no? tema, Marcela, es cómo, cómo discernimos ¿Cómo tratar, entre el, entre claro, el bien claro, no, y el o sea, mal. Yo creo que es una operación mediática. Claro. Eh, en... Pero eh, convengamos también que el tema económico está. Eh, muy caliente, muy claro. caliente. Y por más que hayan puesto a Marzo, a más ahí como superministro, la verdad que bueno, yo le quiero dar esos eh, 100 días que se le dan a los presidentes, ¿no? Sí. Porque prácticamente la autoridad que tiene es esa, para ver si realmente encuentra ese rumbo que todos queremos que encuentre, ¿no? Porque a, a, a quién, a, a quién eh, se le ocurre que queremos que le vaya mal al país, más allá de las ideologías políticas. O sea, acá lo que queremos todos los argentinos es poder trabajar, que nos alcance el dinero, poder pagar nuestras cuentas y que la inflación se pare, se pare claro. porque no, 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 no damos para más, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Marcela, muy bien. Les voy a mandar un video, es una productora española, creo que son diez minutos nada más que dura, para que ustedes vean la operación de prensa de lo que sucedió contra Chávez, contra Chávez. Hecho por las empresas petroleras en Venezuela, cuando Chávez dijo, che, yo no los quiero más, quiero que la plata me quede a mí acá para mi gente. Bueno, lo que hicieron, lo que armaron la operación de prensa. Y cuando ustedes lo ven y, y pintaron como un gran monstruo a Chávez y todo eso, se van a dar cuenta que utilizaron qué? Periodistas. Y se juntan los periodistas para algunos. Eh, eh, se prestan, otros no se prestan y comienzan a tener que haber armado. ¿Se arman eso? Sí, porque dentro de la política, gente, hay personas que se llaman armadores. Lo más okay, importante, en, en, mira Marcel, lo okay. más importante en una campaña política, gente, es el tema de los armadores. Generalmente los armadores están en el anonimato. Miren, en el gobierno de Macri, eh, él tuvo un armador. Que es el que le arma todas las piezas, le arma todas las piezas. ¿Gran ¿Eh? Claro, él fue el inicial, exactamente, Gaby. Él fue el inicial y después hay uno que lo pone en práctica. ¿Se acuerdan quién lo acompañó siempre a, a Macri? Eh, cabello bien oscuro, bien canoso. Bueno, hay uno que se me fue justo recién el nombre. Es el que sí, ejecuta, que es el que eh, Peña que es el que ejecuta sí. todo. Ese es el armador. Y ese es lo que generalmente son los que arman operaciones de prensa, pero no solo, no solo gente con respecto al tema de la política, es que pasa también en el fútbol y pasa también en el deporte. Eh, voy, les voy a dar un fragmento. De una película que se llama, eh, que hablan de un, un jugador llamado Pintilanga, en la película que está Diego Torres, y van a ver cómo en, hay una parte de la película que yo se las voy a pasar, en la próxima clase charlamos, cuando toquemos del tema. Che, ¿se puede imponer un jugador? ¿Se puede imponer alguien en los medios de prensa para que todos hablen? Y sí, ¿y de qué se necesita? Se necesita de periodista. Se necesita de nuestras notas, de nuestra pluma y de todo eso. Gracias, Marcelita. ¿eh? Muchas gracias. Cada vez que hablo pero con pero vos me van disparando. Puedo, antes, sí. Pero antes de terminar, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Considera usted que el periodismo es el cuarto poder en bueno. la Argentina? Mira, Marce, te voy a contar el caso, por ejemplo, de Graña. Graña, hombre está en la pantalla de A24 los domingos. Habló contra dos jueces una causa, al otro día le allanaron todo su, toda la redacción. La gente es tan grande el peso, Marcela, es tan grande el peso que tiene, tan grande el peso, que vos fijate, Marce, que se ha convertido el cuarto poder y muchas veces, Marcela y chicos, reemplaza al tema de la justicia. Hay gente que prefiere decir, estoy cansado que en mi cuadra, en Isidro Casanova, los motochorros hagan lo que quieran. Entonces graban los videos y se los mandan a 24. Una vez que está puesto en el aire, que se coloca en la pantalla caliente, como se dice, entiende de que de repente un fiscal después de dar bolilla, un comisario que, por ejemplo, puede hacer algo, tiene poder. Tiene el poder. Tiene el poder de sacar a un presidente. Habría que repasar la historia de, de la Rúa. Tuvo problemas políticos graves. Pero acuérdense cuando pasó por el programa de Marcelo Tinelli. Acuérdense esas escenas que se burlaban de que tenía que salir para allá. No, y era para aquel lado. Se lo hicieron a propósito. Entonces, qué ¿qué pasó? Y la pantalla en un programa con 24 puntos de writing lo desdibujó, más allá de que tuvo problemas. Pero miren lo que hace, por qué razón hasta Carlos Saúl Menem quería ir al programa de Tinelli en ese momento. Entonces, eh, yo coincido, Marcela, que cuando que pueden sacar, poner, agitar, Marcela agitar cosas donde, no, donde no, no hay. ¿Lo pueden hacer? Sí. Por eso es que tenemos una, tenemos una responsabilidad tan grande que les dije yo una vez que quiero hablar un día con ustedes de la ética, de la ética periodística que tenemos que tener para decidir. Porque si algún día vienen y nos dicen, che, tenemos acá, bueno, alguien conocido acá entre nosotros, alumna, che, a la tigresa tenemos que sacarla del ring, nos unimos. Y gente, eso, eso son operaciones de prensa. ¿Y que tiene poder? Sí, porque hay algo, gente, que pasa. Cuando escribimos en una revista, en un diario, cuando hablamos por un micrófono o estamos frente a una cámara, hay algo que queda en el consciente colectivo de la gente. Che, capaz que lo que escribió Rocío, claro, mira, capaz que lo que escribió Rocío o lo que escribió Nico, che, sobre SFK o sobre lo que está pasando en Rosario che, si lo escriben tanto y lo repiten, che, algo debe haber hecho ¿qué pasa gente? queda en el consciente me, colectivo me, me pasó en, en muchas oportunidades que en varias transmisiones de T Sport por ejemplo que yo eh, por peleas con fallos polémicos de los cuales aparentemente para mí no había perdido los jurados y la televisión hablaba diciendo por ejemplo pero recibí una mano que sintió. Y yo digo, miro yo al Digo, ¿pero qué mano? ¿Dónde sentí? Y después la gente me comentaba y me hacía esa pregunta. ¿Te dolió tal mano? O sea, yo digo, claro. Dios, qué formadores de opiniones, por favor. Entonces, Quedó. yo a veces digo, yo, yo, yo siempre les recomiendo a todos. Hubo un momento en que te hice, y eso que hace 20 años que transmiten mi pelea. Estaban como, estaban haciendo como una operación en contra de mí. Y, y yo, ¿sabe qué pedía por las redes sociales y algunos amigos? Eh, cuando miren mis peleas, eh, bajen el volumen de la televisión y opinen ustedes. Yo decía eso porque era insoportable escucharlos. Y es más, todavía lo pueden encontrar en cualquier lado, que lo pueden ver, se lo pueden escuchar. Una pelea tan fomentada como fue con Alejandro Oliveras, hasta el quinto round, según la prensa, estaba perdiendo. Eh, y, y nada que ver, o sea, uno lo mira y lo mira la pelea y lo mira a críticos eh, tal vez de otro país y se da cuenta que nada que ver a lo que se estaba haciendo. Pero la operación de prensa era que tenía que ganar Alejandro Oliveras. Claro. Y la boca a todo gracias a Dios, ¿no? O sea, sí, <laughs> sí, sí. sí, sí. Y, y se hizo sí. muchas polémicas después, ¿viste? Pero bueno, es, es, es así. Simplemente en... opino de que, de que he sido blanco de eso y, y conozco un poco del tema, ¿no? Entonces, miren, como dice Marcela. Es un grado de responsabilidad tan grande, chicos, cuando nosotros escribimos, cuando nosotros opinamos sobre ese tema y sobre todo que estas cosas. Que va a ser una muy linda charla porque quiero. Primero tengo que mostrarles el video para que ustedes vean cómo se arma absolutamente todo y de ahí uno va sacando el tema de sus conclusiones. Lindo tema que que lo vamos a ver, Nico. Eh, ¿Qué pensás vos de la de la situación, Nico? ¿Qué estás qué estás oliendo en el pulso de la calle? Eh, lo que a mí me llama mucho la atención es que cuando yo cursaba mi secundaria hace unos pares de años, me parece que, desde un lado, eh, de estas dos posturas que conflictúan permanentemente hoy en día, me parece que de un lado eh, había muchísima más gente que hoy en día, o por lo menos eso es lo que me, me llama un poco la atención a mí de esto y con lo que veo. Y me parece también que. Que bueno, comparto mucho cuando Gaby dice la frase que me gustó, que me la quedé, que es vacío de poder, de nuestro presidente pisando un palito en, en un programa en vivo y, y cosas que veo que yo sin saber mucho, la verdad, me, me dejan pensando porque sin ser padre ni nada, también me preocupa un poco mi futuro personal, eh, no saber qué hacer acá, si quedarme en el país o no, siendo que soy... Un tanto nacionalista, uh -huh. me gusta mucho mi país, pero, pero no, no dejo de preocuparme porque la calle está ardiendo uh -huh. y no hay descanso. No hay descanso. Qué buena palabra, no hay descanso. No hay descanso. Gracias, Nico. ¿eh? Por eh, favor. Eh, ahí está Gianluca. Gianluca, me gustaría que me des ahí unos segunditos qué es lo que estás pensando del pulso de la calle antes que nos pongamos a escribir. Dos, tres líneas, eh, a ver, la... Luca. ¿Cómo, profe? Per perdón, primero no tengo la cámara porque tengo el teléfono cargando y está apuntando al techo. Debe tranquilo, que... Nada, tranquilo. No, no, se, no se va a ver claramente. Lo importante eh... es lo que usted no, piensa. Nada, como, como dice Nico también, sobre todo que hoy eh, la calle es prácticamente eh, es, es un hervidero. Eh, creo que hoy en día es como que la libre expresión, eh, generalmente, ¿no? está muy muy tocada entre hilos agarrada así con pinzas porque a la que alguien opina algo y tenés a alguien capaz que sabe poco o nada de, de lo contrario viste de, de, que sea de la oposición eh, te, te crucifica viste como, como que antes a lo mejor la, la opinión personal era más más tranqui. Sí. hoy, por decir, voy a poner un ejemplo no eh, Mucha gente de ponerle que a lo mejor defienda al, de, al, al gobierno actual eh, si piensa si lo defiende y algo hay un montón de gente incluso en las redes sociales que le da palos 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 no cómo lo vas a defender y esto y esto y uno da su su humil, humilde opinión y nada como que también eso creo yo que es muy, una gran parte de, de, de cómo estamos ahora que la gente no sabe respetar también la, la opinión del otro Bien, muy bien, muy bien. Hay una intolerancia muy grande, está, está bastante complicado, ¿no? Y me parece que sí, es más sí. fuerte que en el tema del fútbol. Me parece que... Sí, es... sí totalmente. Muy fuerte. Porque muy la, para la gente es un tema muy mucho más sensible que el fútbol, porque yo, pone, como hincha de River, te digo a veces me puedo cargar, que con el tema de la B y eso, no, no tengo drama y no me enoja. Pero hay gente que fanatizada de la política que no, no lo sabe tomar el chiste así como hay en fútbol pero hoy en día es mucho más la gente fanatizada en política que no, que no se le puede hablar porque es terrible se lo toman este muy mal. muy mal muy bien muy bien gracias Jean muchas gracias no, sí, por favor eh, está, la tengo ahí a Ailén también Ailen que la conocí el jueves pasado ahí en, en Primero C Ailen eh, si podés ahí participar me gustaría, Hola. Ailén, bienvenida, ¿cómo estás? Ailén, ¿qué Bien. percibís? ¿De qué zona sos, Ailén? ¿De dónde? En dónde... Eh, soy, soy de San Martín. San ¡Ah, Ma oh, mamita! San Martín, La Matanza. ¿Qué percibís en la calle, Ailén? ¿Qué percibís? Bueno, lo que se ve es que la gente... Bueno, lo que vemos todos, ¿no? Que la gente ya no sabe qué hacer para seguir adelante... Eh, lo que se ve reflejado también en, en, en los piquetes, que todo el tiempo hay una manifestación nueva y también eh, recordando lo que dijeron los compañeros al principio, es una época que se está recordando mucho, se está comparando con, con las del 2001, que yo creo que no vamos a llegar al truete solo porque hoy existe pos en la posibilidad de internet y que la gente pueda no hacer el trueque, sino... Claro, el... muy bien. Buen detalle, Ailén. Tenemos internet, eso, creo que full hace 10 años más o menos. Claro, es, es verdad, muy buen detalle, Aile, muy buen detalle. Claro, está, está el, la gente. Ahí. Claro, en 2001 no. Está el tema de este el trueque que podían hacer los canjes, pero hoy en día, con el tema de internet, pueden seguir adelante vendiendo sus cosas, o bueno, eso. Bien, me parece bárbaro, me parece bárbaro. Gente. Y también con, perdón. Sí. Lo que decía Nicolás también, que es, Argentina es un país muy lindo, hay gente buena, otros no, el tema de acá es la mente de los políticos que no te dejan avanzar. Bien, muy bien, muy bien. Eh, gracias a Ailén. Gente, eh, tengo siete minutos en este Zoom y les voy a pedir, yo les voy a corregir lo que ustedes me enviaron. Guillermo Casas 1964 arroba gmail.com canalizamos todo por el tema de la dirección de Gmail se va a cortar el zoom pero antes que se corte yo necesito que ustedes me envíen el título lo pongo yo no llores por mí Argentina y solamente necesito una nota de opinión de cuatro líneas que me lo envíen ustedes por email de cuatro líneas eh, qué es lo que le llama ese título, pero está relacionado con esto, está relacionado con esto. Eh, para eso quizás uno tendría que ver un poquito qué pasó el papel que tenía Evita, pero no llores por mí, como que yo soy el jefe de redacción y le digo gente. Me gusta el título, no llores por mí Argentina, vamos a sacudir la radio, la televisión, vamos a poner, necesito que ustedes ahora me escriban una nota de opinión para las redes, solamente cinco líneas nada más, solamente cinco líneas. Y el, y el otro trabajo práctico, todos ustedes tienen celular y sus celulares deben tener una foto, sus celulares deben tener una foto. Lo que necesito ahora es que ustedes me escriban desde el corazón. La razón déjenla en un, en un lugar, en un estante de la escritoria. Yo necesito que ustedes escriban desde el corazón, me manden la foto ya adjuntada, una descripción de esa foto, porque para ustedes esa foto que me van a mandar es importante. ¿No? Una de las fotos una de las fotos que, que, que conservo. Hay fotos, gente, que las tenemos en los celulares y hay fotos que se guardan acá. Y hay fotos que se guardan acá, ¿no? Acá adentro. Que en el celulares las conservamos y que cuando yo tengo que escribir un tema libre, en donde comienzo, ¿se acuerdan que yo siempre le dije, quiero que también puedan terminar? este cuatrimestre teniendo unas pequeñas líneas de poder escribir historia, de poder escribir cuentos. Gente, cuando alguien tiene una historia en la calle y nosotros los periodistas no la contamos, esa historia va a morir. Toda historia que no se cuenta se muere. Está la realidad, entonces ustedes sobre la realidad me van a escribir. Yo ya les dije el título, no llores por mi Argentina, de ahí son eh, cuatro o como máximo cinco líneas, nada más. Pero ahora ustedes eligen, el segundo es para elegir una foto, y ustedes me van a escribir qué, qué, representa, qué representa ese tema, esa foto. Yo tengo una foto con mi viejo, con mi padre, ya no está. A los 80 años, mi padre, amante de la mortadela, un hombre que vino del campo, no pudo estudiar, laburante, y él se cae, se cae y se golpea las rodillas, el cuerpo, y nosotros le decíamos, papá, usted ya no puede, no, no se tuteaba en ese momento, digo, papá, usted ya no puede ir a, a Cosa, ya no puede ir a comprar. Y él me dice, hijo, ¿te puedo decir algo, Guille? Sí, sabes que llegué a viejo. Me dijo eso. Sabes que ahora soy viejo ya. Ya no puedo caminar, no puedo esto, pero vieron esa realidad. Entonces cuando yo tengo una foto, la foto que tengo con él, que es igual que, bueno, mucho menos pelo que yo, yo me acuerdo, yo digo, qué sabiduría que tuvo este hombre que se dio cuenta que había llegado a viejo y que a partir de ahí la vida era otra cosa. Entonces cada vez que veo esa foto, veo esa foto con él. Yo digo, dios mío, qué baño de realidad no porque eh, como pasa con el jugador, che mi mente tiene la jugada, pero mi cuerpo no la puede no la, no la puede llevar a cabo, es una realidad, entonces hay realidades nuestras que se transmiten en fotos, por eso quiero sacar de ustedes lo más emotivo que tengan con respecto a la foto, cuánto puedo escribir no me escriban un libro. Les doy porque, como este es un tema libre para conocer yo lo sensible que ustedes están, ¿eh? que están, entonces que ustedes los puedan ver. Me preguntaron el otro día, Guillermo, ¿usted lo sigue extrañando a su padre? Y sí, porque todos los sábados, los sábados yo tomaba mate con él. El sábado me quedó vacío, gente, hace como siete años. Me quedó vacío. Otra cosa algún día para analizar, che, qué nos pasa, ¿no? Que que si tengo que escribir. Por eso es que hay cosas que les regalo esta frase que es una cabecera mía. Yo hay cosas que deseo olvidar y hay cosas que deseo recordar. Hay cosas que deseo olvidar y hay cosas que sí deseo recordar en el tema de memoria. Ustedes van a escribir, me van a mandar la foto y me van a decir, "Profe, esto es lo que yo deseo recordar. ese es el título. yo deseo recordar esto y me escriben y ustedes me lo me lo, me lo envían. esta gente está claro los trabajos prácticos ahí eh? Eh, creo Todo que hay nos... que mandarlo por mail profe sí quieren que nos volvemos a conectar o les queda bien claro. díganme o nos conectamos de nuevo ¿Profe? Nos, nos profe, conectamos. Disculpe, eh, cuántas cuántas líneas el trabajo ahí está de foto. El de la el de la foto de ustedes es libre. El de la foto de ustedes es libre. El otro son cuatro líneas. Nada más con respecto a no llores por mí, Argentina. Gente, ¿les queda claro o nos volvemos a conectar? Díganme. Si les quedó pues, claro, entonces, merecen... lo, mandamos al, lo mandamos al Gmail, no al hotmail. Exactamente, ah, no, al profe, Gmail. ¿cuándo? Gmail. ¿Hasta okay. tenemos tiempo? Profe, Hasta... otra consulta, yo. Nos volvemos a conectar, ¿quieren? Nos conectamos y sacamos sí. todas las dudas. Oh, no. Es para ver si ya termina la clase o que nos tenemos que volver a conectar después. <laughs> ahí, ahí nos volvemos a conectar. Nos conectamos de nuevo. Vamos que nos conectamos de nuevo y sacamos todas las dudas. Dale. Vamos, vamos. Profe, ¿te hago una pregunta? Vamos, Gianluca, vamos, querido. El, Donde te veníamos mandando los, los trabajos prácticos, era el Gmail, ¿no? No era el Fonmail. Es el Gmail, exactamente. Ah, exactamente. Listo, listo. Por, por, porque ya Ahí. lo tengo guardado en la compu, entonces nada. No. Claro. Más que asegurarme eso. Mira. Gianluca, lo vuelvo a nombrar, ¿no? Guillermo. Guillermo Casas uno nueve seis, cuatro, arroba gmail.com que decir que ahí mandamos todo el tema de, de los trabajos ahí terminan de conectarse todo y les vuelvo nuevamente a, a marcarles cuál es la, cuál es el tema de la de la premisa no seguimos trabajando con la opinión, pero ahora quiero caminar un poquitito también por el tema por el tema emotivo generalmente chicos casi todos todos los que inician periodismo gráfico, todos quieren escribir sobre deporte. Todos quieren escribir sobre deporte. Es fácil y en cierta manera sí hay una facilidad para escribir sobre el tema del deporte. Pero cuando uno comienza también a decir, che, eh, aparte de escribir, quiero escribir sobre otros temas, eh, eh, entonces esto comienza, esto es una muy buena práctica de comenzar a escribir también y la primera manera de poder escribir sobre otros temas que son de intereses generales es escribir es escribir sobre algo que a mí me cause emoción algo que tiene que ver con algo que tiene que ver emotivo emotivo no con lo cual chicos ustedes van a llegar algún día a trabajar en la redacción de cualquier diario y todo eso y van a ir y escribir las notas automóvil, lo que quiera, mundial, lo que ustedes quieran. Pero acuérdense que hay una parte de ustedes que después va a decir, mira, yo me voy a salir un poquito de lo que me sale tan bien para empezar a escribir desde el corazón hacia, hacia esto. Hay una televisión que está viniendo y hay una televisión que lo hacen las redes sociales que tienen que ver con el tema de las emociones. Eh, cuando uno escribe desde de las emociones y luego le puede poner imagen a lo que ustedes van a escribir, ustedes van a estar haciendo un producto. Y ese producto corre mucho más fuerte hoy por las redes sociales que por el tema de lo que tiene que ver con el, eh, el, el tema de la, lo que es la televisión. Eh, uno de mis trabajos que tengo, aparte de esto, yo tengo una fundación y aparte trabajo como en otra fundación que es de... Eh, atletismo asistido, significa es atletismo en silla de rueda. Y como yo los estimo muchísimo a ustedes, se va a hacer ahora en el mes de noviembre, por primera vez, un evento que es norteamericano, que se llama Ayman, que significa que alguien con discapacidad lo hacen nadar, lo hacen andar en bicicleta y hacen hacer el tema del atletismo. Las tres disciplinas, un atleta lleva a alguien con discapacidad nadando, hace lo del tema de la bicicleta, una bicicleta totalmente preparada, y hace también, es como un triatlón, y después hace lo del tema de, de, de hacer correr, empújala. Bueno, ustedes, yo estoy preparando todo para poder acreditarlo, para que ustedes puedan estar en el lugar de los hechos y ustedes puedan escribir la historia. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Le cobran en televisión un minuto 50 mil pesos para dar de conocer la actividad que hacen. Imposible pagarlo si no tenés sponsor. Pero es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno de que se pueda viralizar. Por eso es que cuando ustedes empiecen a escribir ahora lo personal, el día que les toquen, les toquen y yo los acredite para ir, o me acompañen ustedes a mí y nos juntamos y van a encontrar cómo llegan con las sillas de rueda y hay una frase que uno de los chicos llama Ezequiel que me dijo sabes Guille? cuando a mí me empujan él está en maratón de, 20, de 21 kilómetros estuvo en la, en la maratón de Carolina Herrera me dice sabes que cuando me empujan el atleta entiende ¿no? está el atleta empujando la silla de rueda cuando me empujan y el viento me da en la cara? Yo siento que tengo las piernas Yo vuelvo a sentir que tengo piernas. qué pasa, gente y esto le dio la realidad no vende, no no vende, no tienen prensa, no hay manera. entonces qué necesitas un grupo de periodismo joven que digan che, yo voy a escribir en mis redes y voy a sacar mi propia foto con mi celular. Eh, le, yo les voy a enseñar más o menos dos o tres cosas muy fácil cómo sacar una buena foto, cómo encuadrar, porque a partir de ahí van a poder escribir, no se olviden chicos que sus redes sociales es ahora su medio de comunicación son su medio de comunicación, por eso que cuando vos vas, a, por ejemplo, a trabajar con la discapacidad, ya tenés que haber tenido el corazón bastante blando para decir, che yo escribo y me emociono, ahí es donde arranca Ahí es donde arranca una lectura que los escritos que se llaman emotivos. Yo escribo, che, lo leo y termino con los ojitos de vidrio, como me dice mi hijo Tomás a mí, ¿no? Che, hay cosas que vos escribís y de repente terminás con ojitos de vidrio. Eh, eh, y ahí te das cuenta de qué, de que lo que leí, escribiste, vos mismo lo leíste y vos mismo te emocionaste. Con lo cual ahí está, ahí está cuando se escribe con el corazón. Eh, eh, vuelvo a reiterar entonces, no llores por mi Argentina, cuatro líneas, cinco. Para ser bueno, escriben la nota de opinión teniendo en cuenta lo que está doliendo la patria ahora, ¿no? Y el otro trabajo es la foto de ustedes, la foto de ustedes, la que ustedes hayan elegido y empezar a, a, a escribir. Yo, eh, y las primeras líneas, esto es lo que siento cuando veo. Elegí esta foto porque esto es lo que siento. Y ahí escriben gente, no sé, 10 líneas, 7, 5. La cuestión es poder tener el termómetro, el termómetro que se tiene con el tema del corazón a tener que escribir. Gente, si esto sale bien, el día que esté enfrente un micrófono, un micrófono. Y antes de comenzar a hablar de tantas cosas o repetir, van a tener muy bien preparado lo almático para poder hablar, hablar, y van a encontrar noticias, nota de color. Un hombre de 70 años que va con un banquito a ver a su Itusaingó, siempre se sienta desde el mismo lado del arco. Nunca ve los goles del otro cuando cambian. Nunca lo vi cuando gole pregunta abuelo, pero ¿por qué te sentás acá? No, me siento acá primero porque no me cobran y segundo porque yo quiero estar acá. Yo quiero estar acá y eso te da una nota. Eso te da, che abuelo, me deja. Te puedo hacer un par de preguntas para escribirte. ¿Por qué? Te...? Y sí. Y es, es así. Entonces eh, vamos a ir gente viendo la temperatura que tiene la temperatura que tiene el corazón. Eh, gente, yo con todo respeto, no, a corazón abierto, no. Algunos alumnos, bueno, no son ustedes, sino los que están terminando, no pueden entender esto, no pueden entender esto, porque no se lo explicaron, no se lo, no se lo explicaron en su momento. Pero puede ser que de ustedes, puede ser que de ustedes salgan escritores de cuentos, escritores de dramas, de dramas, de gente que ha perdido hijos por la delincuencia y siguen llorando. Y siguen yendo a los cementerios, siguen hablando, hay un montón de cosas. Y es también ayudarlos a sacarlos del deporte, un poquito del deporte, para transitar la realidad. Pero para eso el corazón, eh, les regalo esta frase, que esto a mí me, me ayuda mucho, ¿no? Que todo lo que comienza como una disciplina, uy, oh, tengo que empezar a escribir de nuevo y no me sale nada, la disciplina luego se va a convertir en hábito. Y el hábito se va a terminar a convertir en el carácter. Significa que después ustedes van a ver a alguien en la calle, un cartonero, y le va a decir: Maestro, puedo hablar con vos solamente un ratito, no te molesta si saco mi grabador para grabarte, quisiera escribir tu historia, si no te molesta, ¿por qué estás en la calle? ¿Por qué? ¿A qué hora saliste? Y todo esto, ¿vos lo podés viralizar? Sí, todo esto se puede hoy viralizar, todo esto. Y como les dije, Aquellos que van a, vamos a ir practicando, vamos a ir practicando tan, aguárdeme que corto, y vamos a ir practicando todo, pero tan, tan bien que en algún momento, acuérdense, van a terminar haciendo sus propios escritos, me van a invitar algún día cuando tengan su primer libro de historias. ¿eh? Quiere decir que hay la calle, gente, está llena de historia. No todo lo que pasa en la televisión es la realidad, la calle. Está llena, pero llena de, de, de historia. Eh, la próxima vez les voy a ir mandando lo del tema de atletismo existido para que vayan punzando, pero cuando acuérdense, se les va a caer las medias cuando ya estén en el lugar de los hechos, cuando estén con los actores, cuando vean la, la realidad y todo, y ahí nomás ya van a estar muy prácticos. En noviembre ustedes ya van a estar muy ágiles para ya, che, yo escribo esto, 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 esto y compartirlo gente alguna duda que tiene vieron que estas charlas más allá de la teoría de escribir tiene un poco también de filosofía no de filosofía de vida que es la que te ayuda a tener que escribir por eso es que en Rosario a Fontana Rosa lo aman por eso es que Sacheri cuando uno lee sus libros dice a la pucha cómo me, me eh, te conmueve eh, te conmueve pero por qué porque un día deciden che Empiezo a escribir desde el corazón. Empiezo a escribir de, desde, desde el corazón y todo eso. Gente, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Igual ahora se los escribo eh, en, ahí en el grupo del WhatsApp y todo eso. Están, aguárdenme. Aguárdenme que ya corto. Ahí está. ¿Alguna duda, gente? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, eh, nos vemos en la próxima. Gente, espero que cuando escriban lloren mucho, que lloren mucho en lo que escriban. Seguro. Eh, y eso va a ser, eso va a ser el pulso. Che, esto me emocionó, esto me partió, y espero que se les ponga todos los ojos vidriosos para decir, che, lo que estoy escribiendo ahora, lo que estoy escribiendo. Eh, me está. Gente, hay un dato. En el 2018 la revista El Gráfico se cierra. La revista El Gráfico. Les voy a contar la historia del diario La Revista El Gráfico. Se cierra porque dice que ya la gente no iba a ir a comprarla. Ya no iba a comprar el gráfico. Pero ¿saben por qué la gente compró siempre la revista El Gráfico? Porque también había historia. Hasta había historia de los, los que venden Coca-Cola. Había historia de los que vendían Pancho, Agarrapeñada. Había una sección en donde se escribía la historia de vida del deportista, como también la nota del color. Por eso es que las mejores plumas del periodismo deportivo pasaron por el tema del gráfico. Pero se llega, sí, se practica. Entonces, espero, gente, que use mucho pañuelo para secarse las lágrimas. Para aquel que dice, no le encuentro sentido, totalmente respetable, acá es democrático esto. Eh, pero acuérdense lo que les digo: con los años, gente, con los años, van a encontrar otra línea, una muy linda línea para para escribir. ¿eh? Eh, uno de estos días también vamos a hablar del suicidio blanco que tiene que ver con la gran muerte y los suicidios de los adolescentes ahora y no están teniendo en donde no están encontrando la manera a través de la salud mental de contenerlo. Vamos a analizar la realidad y vamos a escribir sobre esa realidad en la próxima. Gente, como siempre, para mí ha sido un placer. Gracias por la paciencia y mil disculpas por los minutos que... Que no, que me pase después de las 7 de la tarde. Bueno, gente, sean muy pero muy felices y a escribir, gente. Marcelita. Gracias, Gracias, profesor. Adiós, profesor. Buenas semanas. Y Buenas semana. eh, a disposición para lo que necesiten, gente, eh, no solo de la materia, en lo que lo pueda ayudar gente, aquí, aquí estoy. Chau, gente, gracias, gracias. Marcelita, gracias. Eh, Nico, chau, Rocío, María Dolores, David. aplauso, Mauro, Ailen, chau, Aiza, nos vemos, Luana, eh, cuídense mucho, gente, gracias.